ya tenemos temporada 12 del pase de batalla. La única forma de ganar. Vamos a ver lo que ha traído esta 12ª operación, que se llama Going Dark. Así que vamos a ver el pase de batalla y todo lo nuevo que trae. De momento, cambiaron el fondo, se ve diferente, hay una cosa nueva. Después, vamos al pase de batalla rápidamente para ver lo que tiene por aquí. El tráiler, donde tenemos de recompensa a Captain Price, la Type 25, la Urban Tracker. Y algo que la verdad no me gustó del todo cuando lo vi, que tenemos la KN-44 y otra Cuckoo 9 más. Sí, señores. Tenemos también la H-Bra, todas de la colección Black Gold, que se ven bastante bien. Tenemos a un Ghost, uno nuevo, otro más. Y la nueva arma AGR. También tenemos la skin de Pelican. Y este es el esquema del pase de batalla. ¿Ok? Perfecto. Pase de batalla oscura se llama. Forma el pelotón de ataque nocturno y bla, 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 bla. Las recompensas que tenemos, la nueva arma y el pase de batalla plus, por decirlo de cierta forma. Ok, me dan esto del el primero. Y para desbloquear instantáneamente, continuar. Perfecto. Las recompensas que tenemos al nivel 1 del pase es a Ghost, que pues aquí lo pueden ver, el Ghost de Modern Warfare, la skin de Modern Warfare que está. La H-Bra, un modelito para la H-Bra, ya que no había de pase de batalla. Black Gold, que se ve muy, muy bonita. La verdad me gusta. También tenemos un llaverito y un avatar del Capitán Price. Ok, después de eso, sí, más cositas. Al nivel 10 tenemos la TAC 25. Increíble que esté a ese nivel. Yo pensé que iba a ser de los últimos, pero no. La TAC 25 aquí está. Ok, otro modelito para esta arma. Después, en el nivel 12 tenemos la Urban Tracker. Aquí está. Otra skin. Es reskin. Al nivel 14, el escudo balístico, el nuevo especialista que han añadido, que por cierto en el canal tienen un vistazo de él en el juego de donde salió, que es en Black Ops 4, por si lo quieren ver. Al nivel 15 también tenemos un gesto, está guapo, está bonito, está muy bonito. Al nivel 20, una Cuckoo 9 más, o sea, están sobreexplotando esta arma como no tienen idea, ya estuvo en el pase de batalla anterior y en anteriores, pero bueno, ok. Yo hubiera preferido otra arma, pero animado, tenemos la Cuckoo 9. Después, la nueva arma AGR, que está basada en la AUG, que está en Modern Warfare, aquí la pueden ver. Es un subfusil que tiene dos modalidades, como subfusil y como fusil de asalto. Y creo que esa es la munición de fusil de asalto, pero creo que está clasificada como subfusil, ¿ok? Bien, después, más cositas que tenemos por acá. Nivel 30, tenemos al Capitán Price, una skin más. Esta también es de Modern Warfare, con su lentes de visión nocturna. Después, ¿qué más cositas? A nivel 40, tenemos una KN-44 Black Gold, que la verdad pues, también se ve bastante bien esta colección de los camuflajes. Un llaverito de bala, que también está bonito. Nivel 45, una mochila, ¿ok? Después tenemos al nivel 50, ya para finalizar, a Pelican, otro personaje procedente de Modern Warfare. Aquí lo pueden ver, uno de los personajes más carismáticos de todo Modern Warfare, a decir verdad. Pero bueno, también tenemos al nivel 50 el arma, la nueva, un modelito para la AUG, que ok, está bien, siento que no da el tono con la temática de la temporada, pero oye, está bonito, cuanto menos bonito el camuflaje. Tarjeta de visita de Ghost y Pelican, marco, y después de eso pues tenemos créditos. Un nuevo cómic también lo tenemos. Y bueno, esto supongo que es de una caja. Y más cositas de los eventos que vamos a ver en un momento. De los nuevos eventos tenemos destacado. ¿Ok? Progresión del evento. ¿Cómo se llama este? Con lentes de visión nocturna. Juega partidas en la lista de partidas infiltrándose. ¿Ok? Y pues podemos tener estas recompensas. La más grande es Kamarov. ¿Ok? Este personaje que me suena, pero no sé de qué Call of Duty. Después, ¿cómo sobrevivir en Alcatraz? ¿Se mantiene Alcatraz? ¿Mantenemos todavía una temporada más Alcatraz? Supongo que porque a la gente le gustó mucho. Después tenemos de temporada. Una Manowar, ¿ok? Camuflaje para la Manowar, que se ve bien, se ve bonito. Me gusta el modelito que tiene. Me recuerda mucho a Black Ops por los colores. Y también tenemos la adrenalina de la aptitud, donde podemos conseguir la AK-117, perdón, que este camuflaje se ve bastante bonito, muy bien, para ser de rareza azul, se ve muy bien el camuflaje, la verdad. Después, ¿qué más tenemos aquí llamativo? Bueno, creo que un llaverito vi por ahí, sí, hay un llavero, un amuleto, ok, perfecto.
Después, en los diarios, como recompensa de los días que iniciamos sesión, tenemos a un soldado genérico con este camuflaje naranja que me sigue recordando a los colores de Black Ops. Ok, perfecto. Y ya, eso sería básicamente todo lo que tenemos en cuanto a eventos. Obviamente van a poner más. ¿Dónde van a poner la nueva arma que se ve? Bueno, aquí, en donde dice temporada, que está la nueva arma. Ahorita se las voy a mostrar. En la tienda tenemos cajas, dos nuevas, esta de Infiltrándose 3, donde tenemos a un Ruin y a un Nomad, ¿ok? Y la caja de verde brillante, donde tenemos el DLQ-33 Dark Glow. Ok, está bonito, no está mal el camuflaje, se ve bien los colores. Y a Recon, del mismo camuflaje, que este es otro especialista de Black Ops 4, ¿ok? Aquí ya está. Después tenemos otra 1911, un cuchillo, una mina trampa, un llaverito de alien y más cositas, ¿no? Un gesto por aquí. Ok, perfecto. Y en la de créditos tenemos actualización, una GKS, que esta no estaba y se ve bastante bonita, la verdad. Se ve muy bonito el camuflaje. Este Nomad tenemos por aquí, ¿ok? Y después de eso, la 1911 me parece que tampoco estaba. También la Rust tampoco estaba. Y ya me parece que son todos el Outlook. O el Outlook ya lo habían puesto. Creo que ya. Sí, básicamente son todo lo nuevo que han añadido en cuanto a la tienda de créditos. Después, en la sección de la ruleta gratuita, esta todavía no la cambian, pero la van a cambiar. Vamos a tener otra recompensa por aquí. Aún todavía no la ponen. Y bueno, en multijugador tenemos modos de juego nuevos, que es Open en alerta máxima, que es en mapas de visión nocturna de noche, así que eso está genial. Los mapas que tenemos es Summit, Crash y Hagnarjar. Ok, es algo difícil de pronunciar el nombre, pero bueno. Y después tenemos, próximamente va a llegar lo mejor de Black Ops para la espera de Cold War, ok. Y bueno, las armas nuevas que tenemos por aquí, que ya les dije que tenemos, que es la... No, está en su fusil, supongo. Sí, aquí en su fusil es la AU. Aquí la pueden ver. Conseguir al nivel 21 del pase de batalla. Y también en otra sección de secundarias, por cierto, tenemos la nueva secundaria, algo de que lo que yo me quejaba bastante, el que no habían puesto pistolas. Y tenemos la Desert Eagle, una pistola con mucho daño, pero mucho retroceso también. Se ve extraña, la verdad, se ve como de juguete. Se ve bastante extraña en comparación a las otras. No sé si me gusta del todo, pero oye, no es una nueva pistola. Va a venir con la ventaja de dobles, o sea que vamos a poder llevar dos armas en cada mano de esta Desert Eagle. Espero que también la pongan en la 1911 y en el revólver. Y ventajas, me parece que también había alguna nueva que iba a llegar. Creo que esta, la de lanzador extra, también la van a poner, me parece. Y básicamente sería todo lo que tenemos en esta nueva operación, así que voy a comprar el pase de batalla, comprar pase premium, son 360 Call of Duty Points, claro que sí, vamos a comprarlo de una vez, comprar el pase y ya tenemos el nivel 1, ya lo iré desbloqueando, aquí tenemos al bueno de Ghost, no puedo ver su imagen, bueno, da igual, también tenemos la HBRA, una skin bastante bonita para ella, perfecto. Y ya están las demás cositas. Ok. Y pues como les digo, eso es básicamente todo lo que tenemos en esta nueva temporada número 12, Going Dark. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en la próxima con más cositas. Adiós. Célula.